Universidad Autónoma Metropolitana ahora. Y bueno, antes que nada quiero ofrecerles una disculpa, pero el tráfico de la Ciudad de México está, digamos, más difícil que de costumbre, y ya es mucho decir. Tal cosa es posible. Y bueno, pues me da muchísimo gusto estar aquí acompañando a José, y además de ser colaborador nuestro ahí en la rectoría de la universidad, es un buen amigo. Y bueno, quiero felicitarlo por la publicación de su libro, ¿no? Y vamos a aprender todos de, bueno, digamos que de la Revolución Mexicana lo sabemos, pero de la construcción del Estado postrevolucionario y de la participación de los caciques y de su presencia ahora. Claro, de eso sí yo no sé nada, sé más de la revolución que de los caciques. Pero bueno, vamos a aprender un poco, y pues simplemente quisiera decir, agradezco desde luego la presencia de viejos amigos. Y colegas. Y colegas, por supuesto, ¿no? Hernán. Gracias. Silvia. Gracias, Laura. Sí. Colega de Iztapalapa, muchos años, ¿no? Y bueno, pues me da muchísimo gusto estar aquí, les doy la bienvenida a todos y vamos a pasar un rato muy agradable seguramente. Muchas gracias por su presencia. Gracias. Buenas noches. Creo que ya el doctor Fernández Fasna hizo la presentación de la mesa. Entonces vamos a pasar directamente ya a dar la palabra a quienes harán la presentación de él. En primer lugar, la maestra Silvia Molina, escritora. Su vasta producción literaria incluye cuento, novela, literatura para niños y jóvenes, y ha sido traducida a varios idiomas. Por su reconocida obra, se ha hecho acreedora a diversos premios, entre los que destacan el Javier Villaurrutia y el Sor Juana Inés de la Cruz. Ha sido promotora cultural y actualmente es vicepresidenta del Seminario de Cultura Mexicana. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Les ofrezco una disculpa que no me dio mal de la garganta y no sé si voy a poder platicar sin toser. Bien, ¿cómo estás? Este libro de Pepe Abud fue para mí un libro realmente muy especial. Lo leí rapidísimo porque se deja leer en un momentito. Yo soy de campechana, de familia campechana, y aunque he vivido en el Distrito Federal, siempre la historia de mi estado ha sido para mí muy importante. Tengo muchas publicaciones sobre Campeche, conozco su historia, su geografía, sus áreas naturales. ¿Qué les puedo decir? Campeche ha sido para mí una pasión. Mi padre fue el gobernador del estado y es uno de los personajes que está en el libro. Entonces, cuando leí el libro, entendí por qué realmente mi padre había encajado en un momento especial en el estado, porque él había salido a educarse del estado muy joven. Mi abuelo había muerto y mi abuelita, que tenía varios hijos y no tenía mucho dinero, pensó que era muy bueno para él venirse a estudiar a la Ciudad de México, una carrera cortita la que fuera, o sea, no le dio a escoger, le dijo: odontología es la más corta, lo vas a estudiar para que regreses y tu hermano se pueda ir a estudiar con tu salario. Entonces mi padre se hizo aquí en la Ciudad de México, se hizo odontólogo, pero en realidad su carrera fue el periodismo. Entró al Nacional Revolucionario y de ahí se inquietó con la política y fue diputado por Campeche, pero él había estado, digamos, aunque muy en contacto con el estado, había estado trabajando siempre aquí en México. Y yo siempre me había preguntado, a pesar de que tengo una novela sobre él que se llama Imagen de Héctor, siempre me había preguntado cómo desde aquí llega en un momento del estado en donde, pues como lo vamos a ver aquí, era un caciquismo total, ¿no? Entonces yo dije, ¿cómo pudo entrar él en esa situación política a ganar la gobernatura? La tenía todo en contra, pero tuvo la suerte de toparse con Félix Flores, que lo conectó con todos los
con todas las organizaciones sociales del momento. Félix Flores realmente es un personaje muy interesante. Siempre le he dicho a Pepe que escriba la biografía de su abuelo, porque se ha escrito poco sobre él, lo conocemos realmente muy poquito, ¿no? Yo ya tenía una base de la situación porque Pepe había escrito otro libro sobre el momento histórico, nada más que ahora avanza unos años y llega hasta el periodo de la gubernatura de mi padre. Entonces, yo entendí realmente el momento histórico, cómo fue que se topa con este hombre y este lo conecta con todos los sindicatos, con todas las organizaciones, y eso hace que pueda realmente entrar en un momento preciso y ganar la gubernatura, ¿no? Y luego, bueno, lo interesante, yo le decía a Pepe, ya no puedo escribir más porque ni modo que hable sobre mi papá, ¿no? Pero lo interesante fue que supieron aprovechar el momento histórico para trabajar, habiendo tantos. Realmente mi padre en ese momento tenía de enemigos prácticamente todo el Estado, digamos, de alguna manera, ¿no? Y la respuesta de él para esta cosa en contra fue realmente sentarse a trabajar por su Estado. Fue lo que lo hizo hacer pues un hombre que sacó en ese momento a Campeche de una situación muy de atraso y de caciquismo. Bueno, escribí el prólogo del libro y realmente pues somos muchos en la mesa. Pensaba leerlos, pero realmente yo quisiera en ese momento nada más felicitar a Pepe, porque además era un tema tabú también desde este punto de vista, era un tema tabú porque pues muchos de los actores todavía, de las familiares de los actores, pues todavía vivimos, ¿no? Y no era fácil, incluso en el mismo Estado no era fácil hablar de nada de esto porque era un tema un poco delicado. Y entonces me da mucho gusto que Pepe haya entrado a abrir la herida y limpiarla definitivamente, porque no hay nada como airar las situaciones y ver las cosas desde un punto de vista objetivo de un historiador, qué era lo que estaba pasando, quiénes eran, por qué habían estado actuando así, cómo había funcionado el maderismo en Campeche, cómo desde aquí se seguía manejando como títeres a todos los actores, ¿no? Y los que tenían oportunidad, aún siendo socialistas, preferían el exilio que a la hora del momento de ponerse a trabajar. Entonces, realmente es un análisis muy interesante, profundo, muy bien escrito, porque se lee casi como una novela, ¿no? Yo lo leí realmente así como si estuviera leyendo una novela, interesadísima en el tema. Entonces, Pepe, pues te felicito y te lo agradezco, porque para mí, como te lo dije, fue un libro que me ayudó a entender a mi propio padre, o sea, realmente, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias a la maestra Silvia Molina por sus palabras. Damos ahora continuación a este evento con la participación de la doctora Cristina Puga, socióloga, maestra y doctora en Ciencias Políticas por la UNAM, en donde estudió la licenciatura en Letras Inglesas. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores con nivel 12. Entre sus temas de investigación figuran el sistema político mexicano, las formas de participación política del empresariado mexicano, las asociaciones civiles y el ejercicio académico de las ciencias sociales, acerca de los cuales ha escrito numerosos artículos publicados en libros y revistas especializadas. En 2010, la UNAM le otorgó el reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz. Maestra, por favor. Leí verdaderamente con interés y con deleite este libro de José Abús, que se llama Después de la Revolución, Los caciques y el nuevo estado de Campeche. Es un libro que surge de una triple vocación, vital de José Abús. Por un lado, la ciencia política. Por las áreas del destino me tocó prácticamente presenciar el momento en que José Abud decidió dedicarse a la ciencia política. Yo, por supuesto, era una niña muy joven, y él era mucho mayor que yo. Pero me consta que fue casi una revelación
y que de repente dijo, sí, esto es lo que yo quería, esto es lo que yo quería hacer, y empezó a empeñarse en lo que ha sido pues realmente su línea profesional, que es la ciencia política. Su segunda vocación es la historia del siglo XX, y ahí ha sabido también rodearse de una serie de maestros y profesores que lo han orientado en esta búsqueda en la historia del siglo XX y la historia de la Revolución Mexicana y sus consecuencias. Y la tercera vocación, sin duda, es la querencia, la tierra natal, su Campeche, que ha sido su interés mayor, su preocupación, que ha conseguido hacer de Campeche su preocupación de trabajo y de investigación. De eso se trata este libro. Es un libro escrito con un estilo muy suelto. No le impone limitaciones la ciencia política, no le impone limitaciones la historia, de tal manera que no es un libro que abunde en referencias bibliográficas, en datos históricos. Las tiene, pero no abusa de ellas ni exagera. Ni siquiera la pretensión literaria. Es decir, es un libro escrito casi como José habla. Su estilo campechano surge natural, repleto de imágenes, de localismos y hasta de cierta exuberancia caribeña. Me encantan las formas en que de repente se refiere a Obregón, como la deslumbrante luz de Álvaro Obregón, como el relámpago de la separación política entre Campeche y Yucatán, o cuando habla de la cáfila de seguidores de Castillo Lanz. Hay toda una serie de usos de las palabras que a mí me hacen la lectura no solo fácil, sino sonriente, muy agradable. Cuenta la historia de su tierra antes de que él naciera, y en una época en la que intervienen una serie de personajes que en algún momento conoció o estuvieron cerca de él, bueno, pues porque eran parte de son parte de su propio pasado. Pero lo que cuenta es una historia verdaderamente aterradora. Es una historia repleta de intrigas políticas, de traiciones, de desconfianzas, de violencia. Los caudillos locales a lo largo del libro de Abud exhiben su ambición sin tapujos, y José los juzga con severidad. No es la suya una historia complaciente, pero tampoco está completamente desprovista de subjetividad. Abud toma partido abiertamente por algunos de los personajes, porque los conoce, porque sabe que eran intrínsecamente mejores que los otros, y entonces esto le permite presentar una historia en donde hay buenos y hay malos, hay negros y hay blancos. Es una historia de contrastes, y también esto es un poco lo que hace que se vuelva muy interesante, como una novela, como dice. Tampoco, a veces esta subjetividad lo lleva a descalificar a algunos personajes. El caso de Carrillo Puerto, por ejemplo, por razones más identitarias que propiamente históricas. Si no le gusta Carrillo Puerto porque a Carrillo Puerto no le gustaban los campechanos, y porque pretendía imponerles línea a los campechanos, no tanto por lo que Carrillo Puerto significara históricamente. Entonces, hay este juicio a veces muy apasionado sobre algunos de los personajes, pero eso también le da un doble interés al libro. De hecho, no lo demerita. Antes bien, yo diría que subraya ese carácter un poco fársico de la historia campechana. Es decir, esa historia posrevolucionaria
en donde un personaje de la picaresca política sintetiza, desde Castillo Lanz, sintetiza los peores defectos de una generación postrevolucionaria, inmoral, ávida, dispuesta a transigir con las peores situaciones para adquirir o conservar el poder. El recuento que José hace de toda una serie de coyunturas, escaramuzas políticas, procesos electorales logrados o fallidos, intentos de asonadas, golpes de mano, es realmente la historia de una picaresca tropical y muy, muy, muy llena de pasiones, muy llena de ambiciones, y que uno dice, bueno, ¿hasta dónde podría llegar toda esta situación? La historia de la muerte de Ulises Sansores y la venganza de los hermanos, a la que José Luis dedica párrafo y medio, yo creo que sintetiza esta brutalidad del momento, esta violencia desmedida que simplemente se tapaba con una vuelta de hoja para que las cosas pudieran seguir caminando y el sistema político que habían así construido no se alterara. La historia termina en 1940 justo con la llegada de Pérez Martínez. Y si la historia fuera un cuento de hadas, pues entonces podríamos decir que desde entonces ya los habitantes de Campeche vivieron felices para siempre. Pero bueno, sabemos que no, la historia no es un cuento de hadas y que hay tendencias recurrentes que, como bien lo saben el autor del libro y muchos de los que aquí estamos, vuelven a suceder y vuelven a presentarse, tal vez no con la crudeza y la violencia de los hechos que José narra en este libro, pero que se repiten tal vez por una especie de impronta histórica en la cultura política de los pueblos. En este sentido, mi lectura del libro es que es un libro que está lleno de lecciones, está lleno de lecciones sobre una época que creemos haber dejado atrás, pero que todavía está muy inmediata, que puede brotar en cualquier momento en donde parece que ya todo es una democracia moderna, tranquila, participativa, pero donde todavía hay fuerzas latentes que, sobre todo en algunos estados de la República Mexicana, brotan con enorme facilidad. No me voy a referir en este momento al caso de Campeche. Apenas hace unos días un colega que vive en otro estado de la República, tampoco sé cuál, me decía, digamos, de la verticalidad de las decisiones de los gobiernos de su estado durante los últimos 20 años, es que no hay nada que hacer. Si el señor gobernador dice que las cosas se hacen así, así las hacemos todos y no le preguntamos. Y en efecto todavía, y no nada más en la parte sur del país, sino también en el norte, en el centro, encontramos estas estructuras verticales que creemos haber dejado atrás y que a lo mejor ya no están sustentadas como hace poco más de medio siglo en las armas y en la arbitrariedad, pero sí están sustentadas en el ejercicio de un poder
vertical, autoritario, todavía heredero de un presidencialismo que suponemos que ya había sido superado. Por todas estas razones, yo pienso que el libro de José Abud es un libro muy interesante, muy pertinente, y que a través de la historia de una realidad local, de hecho lo que está diciéndonos es la posibilidad de que esta realidad local sea también la realidad de muchas otras partes del país, y que esta violencia soterrada, esta arbitrariedad que él describe con tanta precisión, con estos personajes y que a uno se le antojan a veces casi inventados, con toda su astucia, su su capacidad para hacer su trapacería, diría yo, parece que fueran más de novela, y que ahí están, y que probablemente no estén completamente desaparecidos de nuestra escena política. Tendríamos que cruzar los dedos para que efectivamente no vuelvan a brotar ese tipo de situaciones. Y por todo eso, bueno, yo agradezco a José la doble oportunidad de haber leído el libro y de darme la oportunidad de platicárselos a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Puga. Vamos a dar la palabra ahora al maestro Hernán Lara Zavala, quien nació en la Ciudad de México en 1946, narrador, ensayista, editor, profesor universitario y coordinador de talleres de narrativa. Tiene una licenciatura en letras inglesas y dos maestrías, una en letras españolas por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y otra en estudios sobre la novela por la Universidad de East Anglia, Inglaterra. Es profesor de tiempo completo en la carrera de Letras Inglesas de la Facultad de Filosofía y Letras desde 1976. Se ha hecho acreedor a diversas distinciones como el Premio Latinoamericano de Narrativa Colima. Cuenta con una extensa obra literaria y con importante experiencia en el ámbito electoral. Maestro Zavala, Lara Zavala, por favor. Muy buenas noches, muchas gracias. Estoy muy complacido de estar aquí, señor rector Enrique Fernández Sosa, entre otras razones, porque a mí me tocó en principio la remodelación de esta casa con el doctor Luis Mediterán. No acabé de concluirla, pero tuve la oportunidad de ver cómo se desarrolló. Es una casa que tiene mucha historia, o sea, no solo fue José Guadalupe Posada, sino yo diría que toda la izquierda mexicana. Revueltas, Juan de la Cabada, Martínez Verdugo, Alberto Castillo, todos pasaron de algún modo por aquí cuando era todavía una imprenta donde se había grabado, y la verdad que hicieron una muy buena reconstrucción. Me da mucho gusto estar aquí. También me da mucho gusto acompañar a Pepe Abud en este libro, que debo decir que para mí resulta no solo interesante, sino apasionante. El título, Después de la Revolución, los caciques y el nuevo Estado, del 23 al 43, pero en realidad es que la historia del Estado de Campeche ha desempeñado en el proceso de la Revolución Mexicana una historia muy diferente. Yo creo que sabemos que el fenómeno de la Revolución Mexicana fue muy importante. Yo, de hecho, me atrevería a decir que signó a todo el siglo XX, no solo como revolución, sino los efectos de la revolución y todo lo que pasó después. O sea, se inicia, digamos, no sé, en 1910, pero yo digo que se prolonga tal vez hasta el año 2000, porque finalmente el revolucionario institucional, por algo es revolucionario, era revolucionario e institucional. O sea, para bien o para mal, todos sabemos que la revolución no solo consistió en tratar de cumplir
y muy a trompicones con la famosa consigna de sufragio efectivo y no reelección, para desgracia de nosotros, ni sufragio efectivo ni no reelección, o hubo no reelección, sí, que fue la no reelección, como dijo Vargas Llosa, de la dictadura perfecta. O sea, no se reelegía una misma persona, pero dentro del mismo grupo, dentro de la misma cúpula, seguía, digamos, pues la misma tendencia. No necesariamente la misma tendencia, por eso esta es la dictadura perfecta, ¿verdad? Pero finalmente era un solo partido político el que determinaba, digamos, el cauce de nuestro país. Lo cierto es que creo yo que la Revolución Mexicana fue sobre todo un proceso en continuo movimiento, lleno de paradojas, de contradicciones, de traiciones, que obedecían muchas veces a intereses ajenos al bienestar del país. Yo creo que la revolución, por ejemplo, la revolución en el norte es muy diferente a la revolución en el sur, digamos, la revolución de Villa es diferente que la revolución de Zapata, pero yo creo que una de las más interesantes es la revolución de la península de Yucatán, que empieza, yo diría, relativamente tarde, tal vez con Carranza y con los generales que lanza Carranza y que después Obregón empieza, digamos, a limitar, ¿no? O sea, yo incluiría también a Tabasco, o sea, Campeche, Yucatán, Tabasco y la parte de Quintana Roo, que todavía era territorio, pero que, bueno, era importante. Creo, José, que una de tus grandes contribuciones es lo que tú le llamas Sonora en Campeche. Me llamó la atención muchísimo, porque de alguna manera explicas la enorme influencia que ejerció Álvaro Obregón en el otro extremo del país, ¿verdad? Del extremo norte al sureste, en la península de Yucatán. Habíamos dicho que ya antes Carranza, que él era de Coahuila, había ejercido otra gran importancia a través de sus muy brillantes generales, ¿no? O sea, entre otros, Salvador Alvarado, Francisco Mújica, y que fueron antecedentes de pioneros importantísimos como Carrillo Puerto en Yucatán, como Garrido Canaval en Tabasco y como el propio Ramón Félix Flores en Campeche, que son, dentro de todo, pioneros en su respectivo nivel. Dice Cristina que no estás muy a favor de Carrillo Puerto. Yo no lo sentí exactamente así, más bien creo que lo que yo leí es que parecería que Carrillo Puerto ejerció una influencia muy grande en Campeche, digo, sobre Campeche en Yucatán, pero después también sobre Campeche. Y bueno, todos sabemos que finalmente Alvarado también tan pronto terminó la parte carrancista, Alvarado fue asesinado, como fueron asesinados Carrillo Puerto y todo lo que había ocurrido, digamos, antes del advenimiento de Álvaro Obregón. O sea, tienen ciertas diferencias de actitud. Por ejemplo, yo no compararía estrictamente el socialismo de Carrillo Puerto con el socialismo de Garrido Canaval, ¿no? Yo creo que uno era, de hecho, uno de los episodios para mí más interesantes de la historia de la Revolución Mexicana es precisamente primero la llegada de Salvador Alvarado a Yucatán. Y ahí me faltó un poquito, Pepe, y perdón que te lo diga, no como crítica, sino como comentario, porque sé que es una cosa que es importante, la influencia y la diferencia política que tuvieron el Estado de Yucatán y el Estado de Campeche frente a la Revolución Mexicana. Digamos que el Estado de Campeche fue más liberal, fue más abierto. El Estado de Yucatán fue más cerrado, y esa razón permitió la famosa batalla de Jalachó, permitió la batalla de Blanca Flor, y esas dos batallas en donde fueron totalmente aniquilados, vamos a decir, las presuntas respuestas de los hacendados de Yucatán, y eso permitió que entrara Salvador Alvarado, pero con ello entró todo un cambio que tiene que ver, bueno, en principio con una mejor repartición de las tierras, después con algo que tú mencionas ahí, que es muy claro, el hecho de cancelar todas estas deudas que tenían la mayor parte de los campesinos que trabajaban en las haciendas,
la influencia de la iglesia, que son cosas importantes que pasaron primero, creo yo, en Yucatán y después pasaron en Campeche, pero que fueron muy saludables. Y por supuesto, el primer congreso feminista que organizó también en Yucatán Alvarado y que después siguió en Campeche, y en donde ya de pronto se estaban discutiendo problemas tan importantes que siguen estando, digamos, en el pandero, como son el divorcio. No se hablaba todavía de aborto, pero se hablaba ya de divorcio, de la independencia femenina, y ese gran congreso que propició Carrillo Puerto, que propició Salvador Alvarado, finalmente dio lugar a que Carrillo Puerto pudiera entrar con una gran fuerza. Una de las cosas que también comentas tú, importantísimas, el hecho de que muchos de estos líderes hablaban también la lengua maya, ¿no? Y el hecho de poder hablar en maya frente a un grupo de campesinos y trabajadores del campo que habían estado siempre sometidos, de pronto se convierte en una fuerza política, para mí, importantísima, ¿no? El libro es un libro, para mí, lleno de conjeturas y de cosas importantes, de complejo, con muchos nombres, anécdotas de historia, interpretaciones políticas, y me parece que José Salvas, entre todos los caciques, entre lo que empezaron, yo no diría que todos eran estrictamente caciques, yo haría algunas diferencias, pero digamos que después de que se instaura la revolución, que es donde empiezan los caciques, creo que lo que Salvas de una manera muy digna y que Silvia hacía alusión a esto es la imagen de Héctor. Estoy usando tu frase, la imagen de Héctor, que así le tituló Silvia Molina a uno de sus muchos libros que trata precisamente sobre su padre, que siempre me acuerdo que don Joaquín Díez Canedo, que en paz descanse, cuando Silvia Molina publicó ese libro en Cal de Arena, le dijo: dile a tu amiga Silvia que estoy muy ofendido con ella, porque a mí me hubiera gustado publicar ese libro. ¿Por qué? Porque don Héctor Pérez Martínez había sido también, vamos a decir, muy generoso con toda la parte cultural. Ya era secretario de Gobernación y fue un hombre que apoyó muchísimo toda la parte de la cultura, siendo el mismo, yo creo que le vas a decir, Silvia, también no solo político, sino también un gran intelectual, ¿no? O sea, un escritor de toda la barba, historiador, investigador, en fin, ¿no? Voy a permitirme leer dos fragmentitos de tu libro, queridísimo Pepe, nada más para ver cómo tratas a don Héctor Pérez Martínez, que yo creo que le hace una gran justicia, y por eso tampoco creo que haya terminado, no hayas terminado el libro en el año del 43, porque para la desgracia de Campeche, los caciques siguieron. Y si no hablas de eso, vamos a seguir hablando dentro de un ratito. Pero leo un fragmentito de lo que dices tú de don Héctor, que yo creo que pone muy en claro su presencia, su imagen y su importancia. Dice José Abud, en la página 228, dice: cirujano dentista de profesión, periodista, novelista, poeta, biógrafo por vocación, Héctor Pérez Martínez se dedica a desempeñar su trabajo como representante del Estado con toda dedicación durante los 15 o 17 meses que median entre el momento de la elección como representante del primer distrito electoral de Campeche y el inicio tempranero de las campañas por la gubernatura entre octubre y diciembre de 1988 por parte del senador Carlos Góngora Gala y de Ignacio Reyes Ortega, quien tenían por estandarte el ancestral saber popular campirano que aconseja al que madruga Dios lo ayuda. Y por supuesto, que si lo anterior era válido para el paisaje rural, ¿cuánto más lo sería para el escenario político? Aseguraban. Héctor Pérez Martínez, como el guerrero mítico, tenía frente a sí el desafío de librar una batalla desigual contra dos titanes de la política local, de los caciques de toda la barba, ¿verdad? Gigantes en realidad por las mañas aprendidas de sus maestros en tantos años y por los mismos que llevaban arriba del escenario de la política aldeana. Y en ese sentido, Héctor Pérez Martínez se situaba más cerca de ser un David contra dos Goliat que otra cosa. Más allá, sin embargo, de esos dos titanes de opereta que observaban cómodamente la escena,
quienes en realidad movían los hilos políticos y la localidad eran Castillo Lanz detrás de Reyes Ortega, Mújica y Anguilar detrás de Góngora Lara. Bueno, con esto creo que nos das una certera imagen de la importancia de lo que era Héctor Pérez Martínez y lo que vino a ser. Diré que esta historia que has escrito es una historia apasionada, en muchos sentidos llena de contradicciones, no tuyas, sino de las contradicciones naturales a la propia historia, y entre ellos está la disputa entre Campeche y Yucatán, que tú sitúas, y eso me iluminó precisamente en el año 1857, cuando Juárez hace la división de la península de Yucatán en dos estados y un territorio, ¿no? Tú dices, y le llamas, y yo estoy de acuerdo contigo, un auténtico desgarramiento que, para desgracia, se va a convertir en un trauma para ambas partes. Yo, como amo indistintamente a Yucatán y a Campeche, a mí me duele esa competencia ficticia absolutamente entre los dos estados, porque finalmente, tanto por la parte indígena como por la parte hispana y por la parte del mestizo, son muy parecidos. La comida campechana es mejor, tal vez, pero eso no significa. Bueno, y el hecho real es que los cacicazgos en Campeche, ni en Campeche ni en el resto del país han culminado, no culminaron en 1943. Yo cada vez que voy a Campeche, que son ahora con alguna frecuencia, creo que es uno de los estados más privilegiados en muchos sentidos. Primero por la extraordinaria paz que priva ahí, seguramente habrá problemas, pero yo creo que Campeche es uno de los lugares donde, haciéndole honor a la campechanía, uno puede transitar a cualquier hora del día y no hay nadie que moleste, no hay nadie que tenga un acto violento, un acto criminal de ninguna especie. Más bien, al contrario, la gente siempre está atenta a todo lo que pasa, sea el tipo de turista que sea. Pero también yo reconozco que es uno de los estados más abandonados del país y que no ha tenido tal vez a los gobernantes que merecerían. Eso es lo que me parece, ¿no? Quiero terminar diciendo que, con una gran paradoja, es un estado de grandes abogados y estudiosos de las leyes mexicanas, o sea, y de muchos políticos. Yo empezaría con Crescencio García Rejón, Justo Sierra O'Reilly, que nació en Tixacantuyú, pero finalmente su familia y su carrera la hizo en Campeche, Justo Sierra Méndez, y aunque era un cacique, pero fue un extraordinario político, Carlos Sansores Pérez, Rafael Rodríguez Barrera, que decían que era dinosaurio, pero qué dinosaurio tan inteligente, ojalá que tuviéramos dinosaurios de ese tipo, porque cómo resolvía problemas, era un campechano de gran experiencia, que era un negociador, una persona que sabía mediar, ¿no? No digamos también Jorge Carpizo. Realmente yo estoy impresionado con todo lo que ha producido el estado de Campeche, también la parte negativa, algunos gobernadores corruptos, venales, y que a veces, bueno, pues han hecho, cometido excesos, tanto en la arquitectura como en la parte de robarse los archivos del Estado y cosas que ya sabemos, ¿no? De todos modos, creo que tu texto, tu libro es un libro muy importante, es un libro muy interesante. Insisto mucho en que la revolución en el sureste prácticamente es desconocida. Y para mí es importante que haya una reflexión sobre lo que ocurrió, y pues no me queda más que felicitarte y decir que sigas adelante, porque todavía nos queda de 43 en adelante y hay mucho que contar ahí. Muchas gracias. Muchas gracias al maestro Hernán Lara Zavala. Ahora vamos a dar la palabra al autor de este libro. Gracias a todos ustedes, gracias a los integrantes de la mesa, señor rector, por su presencia. Kitsibo Ditesh Malo Aga.
Nohoch pahtal ma'ak ogolna. Nohoch pahtal mamahesh ta'ani. Nohoch pahtal ma'ak ta'ani. Kikesh tsukunesh. Ni'o olal utanan ogolna. Les deseo buena noche a todos. Grande y poderoso Señor de la Casa de Sabino. Grandes y poderosas señoras de la palabra. Grande y poderoso Señor de la palabra. Hermanas, hermanos, gracias por su presencia en la Casa de Sabiduría. Agradezco la compañía de ustedes en este hermoso espacio de nuestra querida Incayi Ixtahuicotl. Inicio expresando mi agradecimiento al doctor Enrique Fernández Fasna, rector general de nuestra universidad, por su apreciable compañía, quien no obstante la miríada de compromisos que a diario lo asedian, tuvo la gentileza de abrir un paréntesis para compartir con nosotros. Valoro profundamente su fino gesto, señor rector. Adicionalmente, le agradezco su personal interés en esta investigación y su respaldo para la publicación. De manera análoga, reconozco la deferencia de la generosa y grata presencia de Laura de la Rizal, Silvia Molina, Cristina Puga y Hernán Lara Zavala. Mucha mayor significación adquiere para mí su actitud, pues todos ellos descendieron literalmente del avión y se trasladaron hasta aquí para obsequiarnos con su presencia. Atesoro este algo más que un detalle de amistad entrañable. Gozan de mi reconocimiento y gratitud todos los universitarios, en particular Bernardo Ruiz, Laura Durán, Reina Ponce, Paola Castillo, Brenda Ríos, Francisco López, adalides ellas y ellos de la creatividad y el profesionalismo. Para los asistentes, amigos de cerca y de lejos, mi gratitud por su compañía. Ni ojolal tu tanan. Popolna, gracias por su presencia en la Casa de Sabiduría. Gracias, José. Doctor Fernández Fasna, por favor. Sí, sí. Yo nada más soy el dueño de la casa. No, yo simplemente quiero felicitar a José por el libro. Ha sido muy interesante la presentación. Agradezco mucho a quienes se encargaron de ello. Ya lograron que me interese. Lo voy a poner en la pila de libros que tengo para leer una vez que termine la rectoría, porque la pila es muy, muy grande. Y bueno, desde luego agradezco a todos ustedes su presencia y en esta casa de nuestra casa abierta al tiempo, y espero que esta sea la última vez que nos veamos presentando un libro aquí. Gracias a todos. Gracias por su presencia y buenas noches. Le pedimos entregue usted las constancias de participación. Mucho gusto. Por esta presentación a la maestra Silvia Molina. Muchas gracias. A la doctora mi amiga Cristina Puga. Al maestro Hernán Zavala, bienvenido. Gracias.
finalmente y no menos importante, a José Abud, autor del libro Después de la Revolución, Los Caciques en nuestro estado, Campeche, 1923-1940. Bueno, con esta entrega podemos dar por finalizada esta reunión, esta presentación del libro, y ahora nada más nos queda invitarlos al brindis de honor que se preparó para esta ocasión. Gracias.